Vale, ahora sí se debería oír. A ver si es verdad. Así es, se oye. Vale. Todo correcto. Decía, vamos a hacer una arena. Perdón. Muy buena gente aquí, Jarablus. ¿Qué tal? Ray por aquí. Vamos a hacer una arena en Hearthstone con la ayuda de Hearth Arena, la aplicación que... Sí, ya estoy, Traxio. Ya, sí. la aplicación, una aplicación que funciona sobre Hearthstone y que utiliza estadísticas para ayudarnos a escoger los mejores picks, ¿vale? ¿En qué se basan para escoger estos mejores picks? Se basan sobre todo... Se basa sobre todo en estadísticas, o sea, tú te identificas, utilizas la aplicación y seleccionas tus picks. Y en función a lo que más juega la gente, a lo que más éxito le da, coge estadísticas de tus victorias, de tus derrotas, de las veces que se utiliza cada carta y entonces en función a esa... En función a esa, a esas estadísticas, pues te permite... pues eso, te hace recomendaciones, ¿vale? ¿Eso te ofrece ventaja? No, porque simplemente te da, es una estadística, es algo que un jugador de Hearthstone más o menos ya tiene en mente. Más si juegas en muchas arenas, tú ya sabes más o menos lo que piquear casi siempre, ¿vale? Entonces, ya la tenemos aquí funcionando. ¿Qué es esto de aquí? Esto que estáis viendo aquí. Si la queréis probar, la encontraréis en heartarena.com, creo que era. Ahora me cogéis en fuera de juego. Un momento. Enseguida lo vi, os lo aseguro. Es... sí, es, así es. Heartarena.com. Podéis... os hacéis un usuario y descargáis la aplicación. Podéis hacerla sin el usuario, pero es mejor con el usuario, porque así, además de que colaboras con tus estadísticas, te hacen registro de tus avances, que siempre va bien. Vale, me da a elegir entre los tres el draft. El draft de los héroes, de los tres, no me lo escoge, porque eso va en función del meta. Y el meta ahora mismo que dice que el Malfurión es el más roto, es el más fuerte de todos. No sé qué hacer si coger a Malfurión. Creo que sí que lo voy a hacer. Voy a coger a Malfurión, aunque Jaina está muy bien. Pero vamos a ir con Malfurión. Has hecho bien en despertarme. Vamos a ir con Malfurión. Vale. Y aquí ya funciona, a partir de aquí funciona el Hearth Arena, ¿veis? Ya me está diciendo, está en inglés, eso sí. Me dice que para empezar, más o menos, lo primero de la lista sería el subastador de Gadgetzan, que aquí te dice el porcentaje de gente que lo coge. La verdad es que está muy bien y es muy probable que nos salga y está bastante roto, sobre todo si lo combinamos con el ídolo. Me ha dado un 37 de valoración, un 18 el Jade y el Murloc, que la verdad es que si no tenemos Murloc, pues este vale bastante mal. Vamos a hacerle caso, vamos a coger al subastador. ¿Vale? Bueno, ya tenemos aquí... Ya tenemos aquí una legendaria, la primera que nos sale en el mazo. Y aquí nos dice muy claro, no quieres también muchas cartas, no tengo cartas de late, claro. El pick sería el Guardián Medivh, que es el que más value tiene de todos, porque nos da el arma, que es el gran báculo, que con hechizo nos pone un esbirro de coste del mismo hechizo. Borax, después de que le hace un hechizo sobre este esbirro, nos pone una planta 1-1, es bastante improbable que lancemos hechizos sobre el esbirro, y a la muerte siempre va bien, pero no tenemos intención de hacer dragones, así que Medivh es la mejor opción. Vale, está evaluando.
Señor de la cripta, como no, 69 de valor. Nos dice que cojamos y estoy completamente de acuerdo. Aunque el 1 de hechizos va bien con el kobold, pero nos quedamos con ese mejor. Creo que nos va a decir el fénix. No, la pesadilla. La pesadilla. La pesadilla porque hace sinergia con el... Con Crypt Lord y con... Claro, tiene muy buena sinergia con todos. Aunque de coste 4 el fénix es muy bueno. Pero... Nos recomienda la pesadilla. Lo mismo. ¡Pum! El rabioso Amani nos dice que jugamos, pues tiene sinergia con el. Con la pesadilla. Valkyr no sería mala opción para dar, pero ahora mismo tenemos. No tenemos nada de coste bajo. El dragón también sería muy buena opción. Vamos a coger al rabioso. Bien. Ahora tenemos aquí un dilema. ¿Veis? Esto nos da el truhán de segunda. Es el que nos dice que cojamos. Que es el, sería el mejor. Cuesta 2 cristales menos si tu oponente tiene al menos 3 esbirros. En cambio, el Nutriz está muy bien. Porque... nos hace sinergia con Medivh, con el subastador. Vamos a coger Nutrir. Aquí crecimiento salvaje, el rampeo. Uy, nos dice que cojamos la avispa gigante, sigilo y veneno. Interesante. Lo que pasa es que el rampeo... Uf, no sé, ¿eh? Está esto muy, 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 muy igualado. No tengo nada de coste 3. Bueno, sí, tenemos al señor de la cripta. Esto da sigilo y veneno. Esto puede hacer que se cargue tanto. Vamos a coger la avispa, que yo creo que el crecimiento nos va a salir alguna vez mal. Bien, el rabioso aberrante. Enfurecer 2 de ataque. Vamos, también nos dice que los cojamos. Muy de acuerdo. Bueno, estimular. Ya ha sido nerfeada. Antes te daba 2 cristales, ahora te da 1. Eso le hace perder bastante valor. El truenagarto no sería mala opción, pero no tenemos, no tenemos intención de tener elementales. Aunque sí que es una bestia, pero poder de lo salvaje es un 3-2 en mesa o en 1-1 para todos. Así que vamos con el poder de lo salvaje. Además que hace sinergia con lo demás. ¡Wow! ¡Wow! La hidra puede ir muy bien en arena. Puede ir muy bien o puede ir muy mal. En cambio, el maná viviente te hace sinergia con Gachechan, te hace sinergia con todos. La hidra. No, no podemos perder esa ocasión. Bien, ¿ves? Ahora sí. Sabía yo que iba a salir más crecimiento salvaje. Venga, para adentro. Otra épica. Madre mía, qué bien está yendo esto. Manipulador ígnoto. Esto es... Está muy bien, lo podemos clonar por una hidra, por ejemplo, en turno 10. Maravilloso. Bueno, gran bestia el cuervo. Por coste 1, 1, 2, 2. Es incuestionable su pick. Rafia feral. El bicho este de 9. No sé yo si esto es buena idea. Otorga tu R o 8 de armadura. Yo estaría más por coger rabia feral. Él me coge que coja el mastodonte. Porque, ¿qué dice? No tengo grandes cartas de late. Y, bueno, tengo a Medivh, pesadilla. Sí, es verdad. No tengo grandes cartas del late game para ir. Así que me sugiere el gigante mastodonte. Pero es que un coste 9, tío. Es un coste 9, ¿eh? No sé. No sé qué hacer. Estaría casi más por esta, por la sinergia que tiene con Medivh y con el guardián de Gachesan. Le voy a hacer caso porque, igual que he hecho antes con el crecimiento salvaje, creo que esta nos la va a dejar, nos va a dar a otra opción. Así que vamos allá. A ver. De comentarios, todo va bien. Vale.
¿Qué me dice que coja? Pues la forrajeadora tortoliana. Grito Badalara añade un esbirro aleatorio con 5 de ataque o más a tu mano. Por coste 2. O sea, esto es brutal. Lo malo que ha salido a marca de los salvajes, que también está muy, creo que muy bien. Ay, pero no, no, nos vamos a quedar el coste 2. Vale, la marca de Gisar. Otorga un esbirro si es una bestia. Tenemos al gigante, tenemos a Medivh, que nos puede, nos va a hacer sinergia. La Hidra, le podemos dar un 2-2 a la Hidra. Muy bien la marca Gisar. Mira, marca salvaje otra vez. Pero, a ver, vuelve inmune a un esbirro amistoso este turno. Hostia, esto es maravilloso. Y esto que nos da un 2-2. Coste 3 tenemos muy poco. Coste 2 tenemos... esta que nos... Ya tenemos una. Y el rabioso. Vamos a coger al portavoz de la muerte. Aunque la verdad es que la marca de salvaje... Esta decisión es muy difícil, ¿eh? Él dice que cojamos al... A la forrajeadora. Pero volver inmune, podríamos volver inmune a una hidra y hacer un buen destrozo. Y esta es druida. Nos va a salir otra vez, ya ha salido dos. Venga, va. Que nos da robo. Que nos da robo además, claro. 5 puntos de daño y roba una carta. Fuego estelar, no tiene discusión. En otro tiempo esta era muy buena, porque creo que daba un 2, pero... Ese hechizo es mejor. Además es un coste 6. Que con Medivh, si lo enmesa. Coste. ¿Dónde está? Eso, el fuego estelar. Con Medivh. Juega con el báculo. Nos pone un buen bicho. Ahora qué dice. El Huargen Rebelde. Coste 4, 3, 3. Último aliento, robas una carta. Esto, sinergia con la marca de Isar. Robas una carta por coste 1, pero no tengo intención de hacerlo. Me voy a quedar el Huargen, no tengo nada de la 4, como quien dice, al rabioso. Bueno, venga, va. La profesora Violeta. No sé, ¿eh? Cada vez que lanzas un hechizo, invoca una presión. Una aprendiza violeta. Un aprendiz de violeta. Ya, pero... Con marca de Isar. Coste 3, 3, 5. Y esto nos puede dar... Sí, vamos, podemos nutrirnos bastante bien. Aunque estaría también con este, porque no tengo ningún daño de área. No me sale ningún flagelo, qué raro. ¡Oh, madre mía! Imposible no piquear infestación definitiva. Esta carta es derrota. ¿Cuántas cartas nos quedan? Nos quedan 9. Provocar este 7 puede venir muy bien. Pero hemos cogido el mastodonte del 9. Y fuego estelar. Este me dice que coja el trepador. Me dice que coja el trepador. Pero yo creo que en late ya tengo bastante. Con el mastodonte, la infestación, también me... Bueno, no sé. Y esta me gusta mucho. Voy a piquear el hechizo. Madre mía, otra infestación definitiva. Está saliendo bien, me parece a mí, o soy yo que me mira congelar. Sin lugar a duda, un bicho de coste 1 y congela a cualquiera. Maravilloso. Que nos quedan 6 cartas. El crocolisco sería muy buena idea. Tenemos bastante de coste 2. El rabioso, no, tenemos mucho hechizo de coste 2, pero bicho solo uno. Y de coste 4 tenemos a Huargen, al rabioso aberrante,
Y a la profesora Violeta. Venga, va. Este, el caballero mano de plata. Caballero mano de plata. Te pone otro en mesa. Está muy bien. Defensor Argus. No, peste contagiosa. Coste 6, está nerfeada. Antes se costaba 5, ahora cuesta 6. Y el defensor de Argus. 86, 88. La verdad que es que esto te puede salvar. Y tiene sinergia con Medivh. Quita batallas, da toda la salud de un esbirro. Esto podría estar bien, pero ahora mismo no tengo nada que no sea para tradear. Y darle cartas al oponente es peligroso. Aunque esto está también muy suculenta. Coste 4, 1, 2, 6. Restaura toda la salud de un esbirro. Venga, vamos a hacerle caso. Silenciar, sin dudar a duda, ¿no? No lo tiene ni él claro, ¿eh? Sigue pensando. Me dice que... Me dice que coja esto para sanarme. La verdad es que tengo poco para sanarme, ¿eh? Pero la verdad es que tener un silencio siempre va bien. No tengo absolutamente ninguno. Venga, va, voy a hacerle caso por ahí. Y este bicho de aquí. Bueno, 3. Coste 3, no tenemos gran cosa. Lo que pasa es que esto es... Restaura 6, invoca Nibiru 6 y saldría otro si tenemos a Medivh. Voy a quedar con el portal. Venga, va, ya lo tenemos. Ahora me envía la página para que me diga un poco, te da un poco de pistas de lo que has pillado, de sinergias, las sinergias que tiene, con qué sinergia tiene cada carta. Aquí te dice un poco, Average Tier Score. Te hizo un poco la calidad del mazo y algo. Está todo en inglés, eso sí, pero bueno. Más o menos. Nada, vamos a jugar. Vamos a dejarlo así todo. Y vamos a jugar. Esto ya lo metemos ahí. Que no moleste. Y además os mantiene aquí la lista de... Como si fuera el Death Tracker. No sé si quitarlo y poner el Death Tracker. No, vamos a dejar esto. Aunque esté en inglés es igual. Si se ve todo bien. Vale, hemos robado al Glacial. Muy bien. A la marca de Isar y a la Tortoliana. No tenemos moneda. Rexxar. Que comience la caza. Protegeré los bosques. Vale, pues esto no es bestia. Esto me lo voy a quedar, me voy a quedar estos dos. Esto no sé qué hacer. Me voy a quedar las tres. Deberíamos de sacar a Medivh lo antes posible. Un turno 8 debe jugar sí o sí. Si no, el cazador nos va a fundir. Cazador y es leyenda. O sea que este seguro que tiene experiencia un juego. Mira que está a punto, de escoger el cazador. Pero bueno, vamos con la corrajeadora. ¿Qué nos da? Último aliento, 5 de daño a tus esbirros. What the fuck? Moneda. Va con 1 de 3. Todos los esbirros pierden el escudo divino. Bueno, ¿qué hacemos? Le damos 2-2. Si es una vista, roba una carta. No lo es. O podríamos jugar, congelar a este y atizarle con el poder de héroe. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Tradeamos o congelamos?
Vamos a tradear. Prueba una. Vamos a dejarlo así. A ver si nos aguanta. Mesa. Y jugáramos a... Oh, se lo carga. Vamos a jugar ahora al bicho este antes de que tengamos más en mesa. Listo. Dice Traction, no veo dónde descarga el programa en la web Heart Arena. Coño, pero si... A ver, lo acabo de... Lo he mostrado. ¿Lo he llegado a mostrar? Hearthstone. Es www.heartarena.com/overwolf. No me había fijado en eso. Overwolf. Me lo voy a cargar y después lo voy a sanar. Lo que no te dije, te da manduca. ¿Qué ha dicho? Lo que... Lo que no te tiñe te da mal. Brutal. Le voy a contestarle. Hermanos, a este. Acudid a mi llamada. Arena.com / overwolf. Ahí es. Hermanos, acudir a mi llamada, vale. Tenemos 6. Podemos cargarnos el elemental y robar. Así que... Bien, un silencio. Ralizarle. Listo. Tiburoso. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Elige una. O robo dos cartas o juego dos cristales de más. Dos quitanes de más, pero me deja con 4. Esto restauro salud. Podría tradear aquí. Y luego congelar. Esto es hechizos y poderes de héroe. Congelar sí que podría. Congelar sí que podría. A ver. ¡Escarchado de conocer! Yo doy aquí y juego al Juargen y a la corregiadora. ¡Wow! Medif. Y tengo letal, ¿no? No. 5, 6, 11, 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bueno. Vamos a ver. Esto ahora mismo me deja sin bichos en mesa. Así que no. El tradeo sería... ¿Qué hacer? ¡No me despeines! ¿Sí? ¡Huya! ¡Fresquísimo! ¿Así? Una partida. Gracias por acompañarnos. Vale.
Ahora esta arma, cada hechizo, nos va a dar un bicho de ese corte. Lo que puede pasar es que se cargue a ese, que es lo que busca. Bastante probable que lo busque. Si tiene un matar, el cazador, pues se puede cargar al bicho. Bueno. Son 7 y 5, 12. 7 y 5, 12. 13, 14, 15, 16. Yo siempre gano. No está mal el mazo, me gusta. No soy nada experto en arena, pero el mazo me gusta. Me gusta bastante. Ya tenemos la primera victoria. Así que vamos por otra. Otro cazador. Contra Rexxar. Que comience la caza. Y hemos borrado al subastador. Pero creo que no nos lo vamos a quedar en mesa. De momento. Vale, me interesa algo más del early game. Aunque esta está muy bien para turno 1. Esta en turno 3. Si aguantamos la moneda. Manifestación definitiva también lo vamos a quitar. O no sé. Que falta mucho para poderla conseguir. Hay bastantes opciones. Vamos a ver si robamos algo mejor. Sí, guardián de la crista mucho mejor. Sí, en turno 2 lo metemos. En turno 2 metemos al señor de la cripta. Turno 1 jugamos el cuervo, si no juegas nada, no juegues nada, venga, no juegues nada, 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 por favor. No juegues nada. Ah, sí. Mira, ¿ves? Lo hemos hecho bien. Venga, ahora poder de héroe. Venga, hazme poder de héroe. Por favor. Hazme poder de héroe. Por favor. Bueno. Va a tradear. No pasa nada. Piensa mucho, ¿eh? Y tenemos turno 3. Tenemos turno 3, tenemos turno 4. Bien. No pasa nada. No tradeamos. No, no puedo tradear, pues no le voy a hacer nada. Tenemos turno 5 con otro rabioso. ¡Pam, pam! Pues ha hecho pupa, ¿eh? Bueno, es igual. No pasa nada. Esto no es una bestia. Dos, dos. Aunque le ponga dos, dos, se lo va a cargar. Me pregunto. ¿Qué hacemos? Esto no es bestia, esto tampoco. Ese oso da por culo, ¿eh? ¿Me lo podría cargar? Sí. ¿Pero a costa de qué? ¿A costa de comerme tres?
Y perder mi bicho. Y esto por lo menos, aunque pierda mi bicho, me lo cargo luego con el poder de héroe. Tiempo no espera. Ahora puedo forzar que me lo enfurezca. No. Bueno. Oh, qué bonito. ¿Qué vas a hacer? Dos arañas. Y otra bestia. Esto se pone feo. Esto se pone feo. Vamos a ver. Puedo meterle con poder de héroe. Y si hago eso, le meto el 2-2 a al bicho. Venga, va, vamos a hacer eso. Por la naturaleza. Como 2 de daño. Pero el 5, y ahora tiene un bicho ahí 5-7. A ver qué hace con él. Lo puedo curar en el turno siguiente, se lo deja muy tieso. Y además que tiene enfurecer. Provocar. Ese down. Silenciarlo. No es mala idea. No es mala idea. Silenciarlo. Lo dejaría con 6 de daño. Lo dejaría con 6 de daño y lo silencio. Me cargo a este de aquí. Mete un raptor en el mazo, pero bueno. Sí, vamos a hacerlo. Tu magia no te salva. Por la Mete uno. naturaleza. ¡Listo! Vamos a ver si no me arrepiento de eso. Invoco a la bestia. Bueno. ¿Estás en la lista? ¿Me puedo cargar? ¿A quién me puedo cargar? ¿Esto qué hace? Cada vez que un esbirro mixto se muere, obtiene un nuevo ataque. Me ¿Qué pregunto. tengo ahora? Cinco de daño y robo una carta. Es que no sé qué hacer. Él se quedaría con 3 y 3, 6, 10 de daño. El siguiente me podría curar si no tradea. Cualquier cosa que tradea, y necesita dos para tradear. Tiempo no espera. ¡Matadlos a todos! No me la Listo. juego ahí. Luego puedo curarme 6 y lanzar al rabioso. Cada vez que este río ataca y mata a otro, puede atacar de nuevo. Bueno. Si me curo con 6 y luego congelo a este. Únete a la manada.
¡Escarchado de conocerte! ¡Matadlos a todos! Y ahora ¡listo! Tiene 6 y 5, 11, 13. Tiene 13 de daño. ¡Oh, ya no! ¡Acabó! Se acabó. Admito la derrota. No tengo prisa, chicos, lo siento. Bueno, no, creo que no hemos jugado mal. Tendríamos que haber tradeado, quizás. Bueno, vamos a probar otra. A ver si esta vez tenemos más suerte. Buf, hemos robado la tortoliana. ¡Malfurión! ¡Contra Uther! Lucharé con honor. Protegeré la peste. Los bosques. La peste sí, por quedármela, porque contra un paladín me puede llenar esto rápidamente de murlos. Y meterle los 5, los 1-5, les puede hacer mucha pupa. Voy a descartar solo esta. Bien. Me hubiera gustado más el cuervo. Bien. Listo. Saludos. Paranoid. Saluda Paranoid. Hora de hacer correr la sangre. Vamos a dejar primero el rabioso. Y así, si juega un recluta, se lo piensa antes. Porque si lo juega... Uy, eso no es bueno. Eso no es bueno. Bueno, siguiente, o poder de héroe de Tortoliana o el otro rabioso. Voy a jugar 4. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar esto? Pues... Vamos a jugar la Tortoliana. ¡Vaya escarabajo! Mis favoritos. A poner esto. ¿Qué hacemos? ¿Nos cargamos uno? Si nos cargamos uno, nos comemos 2 de daño. Mira, porque me ha dado, ¿eh? Pasa que eso... ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Tradeamos. Es que solo puede bufar mucho. Puede ser mucho por... Puede dar mucho por culo. ¿A quién quieres quemar? Que puede dar mucho por culo, ¿eh? Ya lo va a dar así. Dos a todos. Bueno. Vamos a jugar, príncipe. Tengo acceso a todas las dimensiones y realidades. La gaceta de Gargetán siempre al pie de la noticia. Una carta, obtiene 1-1. Escudo divino. Voy a silenciar al... Tu magia no te sale. Me jode mucho. Sí, jode un montón ese, ¿eh? Provocar y... Provocar escudo divino. Y el otro se puede bufar mucho. Bien. Ver me llama. Recluta.
Vale, pues creo que voy a jugar al caballero. ¿O podemos jugar la peste? Con esos tres que tiene ahí. Le puede dar bastante por saco. Muere, mago. ¡Listo! Son bestias. Si me saliera la marca de Isar... Vale, se carga uno. Se carga uno. Yo también puedo hacer eso, ¿eh? Interesante. Muere, mago. Vamos a dejar que trae de él. Listo. Vamos a dejar que trae de él. A ver qué hace. Más uno de hechizos no tengo más. Te va a encantar esta receta. Radear ahí. Vale. Mi alma te va a... Se carga. Radear ahí. Deber me llama. Y otro más, bueno. Vale, puedo meter al rabioso. Y al caballero. Y de momento a tener control de mesa. ¡A mí! ¡Listo, señor! ¡Hora de derramar sangre! ¡Listo! De momento tengo mesa. A ver si consiguiera meter al... al gigante mastodón o algún provocar así tocho. No, que si... si pillo ¿qué? El... ¡Se han caído de un camión! Ahora es bien aleatorio. La senda oscura es mi destino. Que va un flagelo cuando... Ver me llama. ¿Ves tú lo bien que va un flagelo? Ay. A ver. Hago así. ¡A la batalla! No tengo balas. Y este le meto 5 de daño aquí, robo una carta, a ver qué robo. Y esto le da solo uno. Me interesa. Tiempo no espera. Vamos a sanar el... Esto no debería guardar para la... Me pregunto... Para uno de aquellos. Por la naturaleza. A ver. Tenía uno que lo ha bufado. Va a tirar otro. A ver, le meto con esto y robo una carta. Bien ahí ese cuervo, si tiro el cuervo. Creo yo que tenga otra consagración de esas, ¿no? Necesito aguantar al subastador en mesa, pero ahora mismo con lo que me está poniendo... No. El deber me llama. Le va a meter un... ¿Tura? Bueno, 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 bueno. Bien. Una partida. Gracias por acompañarme. De aquí fuera. No. No, 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 no ataco.
carta. ¡Agente secreto en el terreno! Tengo que tradear eso. Yo siempre gano. ¡Saluda a mi amiguito! Salúdalo, sí, sí, salúdalo. ¿Qué hacemos? ¿Lo juego o no? Ahí tengo mi provocar, vamos a jugar al subastador el siguiente turno. O el nutrir. El deber me llama. Eso le da 1-1. Eso no importa. Vale. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos subastador o jugamos nutrito? Vamos a robar cartas. Y ahora me pete un bicho de 5. Maravilloso. Y ahora con esto voy a clonar o a Medivh o a Hogger. Vamos a clonar a Hogger, ¿no? Porque nos va a meter un dos bichos de estos. Yo siempre gano. No, y me la he jugado ahí, ¿eh? Eso no lo tenía que haber hecho. Eso ha sido un error. Un error natural. Ha sido un error. Ha sido una putada, ¿sí? Tiempo no espera. Ha sido una putada eso, ¿eh? Nos podemos arrepentir y mucho. Vaya cagada. No me he acordado el secreto. La victoria. Bien, gracias. Te lo agradezco. Venga, una más. ¿Qué hora es? 10:15. No está mal el mazo, lo único que le falta es un flagelo. Si tuviera un flagelo, ayuda un huevo, porque... Te ayuda a limpiar, que en la tortoliana genial, que la estamos robando mucho de inicio y eso es maravilloso. Y tenemos turno 2 también, vamos con moneda. Protegeré los bosques. Vamos con moneda, así que... Me lo voy a quedar todo, porque esto no se mola un huevo. Turno 4, en turno 5 la clono. Le voy a quedar todo. No, la moneda la voy a gastar ahora en la forrajeadora. Te saludo. Creo que saluda. Saludos. Vaya escarabajo. Mis favoritas. Descubre una carta de druida, pícaro o chamán. Extraordinario. Vale, ya está. Ya se ha hablado bastante. Prueba. No te quiero, una vez. Avispa, que me la cargo ahora. El siguiente turno me la cargo. ¡Listo! Muy buena la avispa. Ahora tiene que tirar un área. La senda oscura es mi destino. No viene. Me va a dar uno, pero me quita ese. Vale. Vamos a quitar un bicho. Vamos en turno 5. Turno 5. Creo que voy a empezar primero con el caballero. Porque... Es que con tanto bicho tener la ira es contraproducente.
escudero, a mí. Listo. Venga, esto. Listo, señor. Me puede ayudar a tradear. Uy, qué dolor. Que no tradea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La hidra no, porque me va a atizar con la hidra, se la va a cargar y me voy a comer 12 de daño. El dragón es lo que más daño me está haciendo ahora. Me voy a cargar el dragón. Y me voy a cargar el dinosaurio total. Luego me va a traer. Así por lo menos no le dejo tanto daño en mesa. Pero vamos. Lo tiene en la mesa y va a ser difícil recuperarla. El turno 7, mira eso. Es una arena brutal. Uf, madre mía. Canosaurio en arena. A ver. 7. Podríamos congelar un canosaurio. Esto no, vamos a ver a esto, que no sé qué nos deja ver. Todas las cosas. Marca de Isar. O el cabecilla de Jade. Durante tu turno, tu arma no pierde durabilidad. No tengo arma y Jade como que no llevo. Así que la marca de Isar. ¡Listo! Si me aguanta es el ninja. Cosa que no. Qué mal pinta esta partida, chicos. Qué mal pinta. A ver. Podríamos silenciar al volcán usuario. Me pregunto. Cosa que nos va a hacer muy difícil de remover, aunque esos son 6. Pasa que además tiene 2 plantas, 1-1. Me pregunto. Y luego con 4 que jugamos. Luego con 4 que jugamos. Le quitamos el escudo. El tiempo no espera. Tu magia no te salta. ¿Hemos llegado a jugar? Sí. Bueno. Tiene 10 de daño ahora mismo. Los de tu realidad no sois bienvenidos. Estamos en la mierda. Buah. Mira, esto lo va a entretener un rato. Listo. Es lo único que se puede hacer. Eso lo va a entretener un poco y mira, con un poco de suerte aguantará vivo. No, no creo, ¿no? Me pregunto. Dudo mucho. Dos y el pirata.
perdido. Ahora no puedo hacer eso. Vamos a gastar esto. Madre mía. ¿Ahora sabes tú? ¡Listo! Vamos a decirle bien jugado. ¿Has jugado bien? Y rendirse. Admito la derrota. ¿Qué he hecho? Vale. Bueno. 2-2. 2-2. A ver si por lo menos conseguimos tres. Solo conseguir tres victorias ya amortizas el dinero invertido en la arena, porque te va a dar un sobre. Te va a dar un sobre y te va a dar algo más. ¡Contra Jaina! Y el oro. Tú lo has querido. Protegeré los bosques. No me sirve nada para empezar. Quizás este, por si me mete una Vermis y me la... la bufa demasiado. Pero mira, tengo turno 1. En el cuervo. ¡Ah, del barco! Ahí están los piratas. Ah, no tiene parches. Ya. El sol se ha puesto para mí. Oh, no. Ahí. Está ganando la mesa. Por la naturaleza. Vale, el siguiente. Turno 4. ¿Puedo meter a este o no? Es la mejor opción. No soy más que un sabueso. Necesita los dos para gradear. O bueno, no. Bueno, no. El poder de héroe y la hechicera esta. La clériga esta ya se lo cargo. Luego silenciamos el trepador. La trepadora. El trepador de Acritán. Mi escudo por la escudo. Ahí está. Qué defensor de la escudo es buenísimo, tío. Ay, qué asco. Tu magia no te salva. ¡Listo! Pantera es una bestia. Así que este combo es bueno. ¡Listo! Este combo es bueno. Me pasa que con su poder de héroe viene con todo. La podemos copiar. Cargarnos el dragón. ¡Listo! Luego el 7. Si no se la carga, le metemos el 4-4. ¡Mi escudo por la tío! Bueno, pues se va a acabar el directo con esta derrota. Se va a acabar el directo aquí. Ahora mismo tiene 8 de daño. Tengo 12. Me puedo cargar a uno. Que será este. ¡Listo!
Ay, no, son 5 de daño, pensaba que era 6. Un error, me la has cagado. Un error natural. Hombre, no está nada mal el que me ha dado. Eso lo puedo comprar. ¡Escorchado de cortarte! ¡Listo! ¿Has jugado bien? Hasta aquí se queda. Admito la derrota. Ya os dije que era muy malo con las arenas, pero bueno, tenía ganas de mostraros... Tenía ganas de mostraros el programa de Geos y tal. Dos pues, sobre y 45 de oro. Bueno, pues casi que nos ha costado pues eso, 145. La arena nos ha costado 150. 150 y el juego nos da un sobre y 45 de oro. Menos amortiza. Una victoria más ya hubiera sido algo más de polvo. Y eso nos hubiera ya amortizado los 150 de oro. Si estáis empezando a jugar, es lo mejor, sin duda. Comenzar con arena, porque os iguala en condiciones, al contrario. Aprendéis a jugar arenas, y si aprendéis y llegáis a arenas grandes, como arenas 10 o la llave maestra de 12, sale muy, muy rentable. Bueno, pues no ha salido tampoco gran cosa en el sobre, así que vamos a dejar el vídeo por aquí. Gracias por ver el directo, gracias por ver el vídeo en YouTube, donde lo voy a resubir. Gracias por seguir aquí, Jabara Blues. Recordad, nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y en Telegram, donde también tenemos un canal de Telegram donde se publica todo. Nada más, gracias a todos por seguir, por ver el vídeo.